En una improvisada conferencia de prensa, el doctor Gioiosa. Doctor, ¿cuál es el estado de Orlando Medina? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Tuvo una conmoción cerebral por contusión en la región mentoniana. Sí. Ahora vamos a tener en observación hasta el día de mañana. ¿Lo van a internar? Sí, sí. Sí. ¿En Santa Isabel? Posiblemente, si tengo lugar, sí. ¿Es más grave de lo que usted suponía en un principio? No, bueno, no creo que sea grave. Simplemente como una medida de precaución se le interna. ¿Ha reaccionado? Sí, está reaccionado. A pesar de que no está orientado todavía en su totalidad, pero prácticamente no hay ningún cuadro agudo que justifique tener ningún tipo de temor. Es decir, esto para tranquilidad de todos, entonces simplemente una conducción así con principio de conmoción cerebral. Eso es, sí. Gracias, muy amable. Al contrario. La gran figura de este domingo, ¿acaso porque todo el mundo concuerda en que tuviste una labor excepcional, Rubén Sánchez? ¿Estás conforme con tu actuación, con Boca y sobre todo con este retorno para vos tan feliz a la primera? Bueno, estoy muy contento por el triunfo de Boca principalmente, ya que necesitamos todos los puntos. La actuación mía creo que fue buena, pero creo que me tengo que superar día a día, porque no tengo que dejar en balde las actuaciones que hago, ¿no? El entrar y el salir en primera división, por ejemplo, para un puesto tan difícil como el de arquero, ¿de alguna manera te está demorando en realizarte totalmente? No, desde el año 68 vengo pasando por crisis adversas, pero como ya dije, tengo gran fe en mí y creo que estas situaciones se deben a esa fe y a esa moral que tengo siempre. ¿La misma fe tenés en Boca, por ejemplo, en este Boca? Sí, porque son los mismos jugadores del 69, que en ese sentido juegan un gran fútbol y de goles, ¿no es así? Yo creo que no pueden fallar jugadores de una en esta parte. ¿Estás jugando con más ganas que en otras oportunidades, por ejemplo? ¿Te sentís así con ganas de jugar al menos? ¿Eso es lo que irradias? Bueno, por supuesto, ya te digo que con la fe me lleva a superarme día a día y vos sabés bien que hay un arquero que no en balde está 10 años en Boca, estuvo en la selección argentina, que es Antonio Roma. Así que yo tengo que taparlo lo más posible. ¿Es el momento más feliz de tu trayectoria futbolística? No, tuve momentos muy felices, pero creo que este año va a ser el más feliz de todos. Suerte que se te ve. Hasta siempre. ¿Te vestís por cábala, así con los colores de Boca, amarillo y azul? Bueno, una coincidencia nada más. ¿Cómo viste el partido, Abel Pérez? Bueno, yo creo que fue un muy buen partido. Aparte de que Racing jugó muy bien el primer tiempo, creo que en el segundo tiempo nosotros controlamos más las acciones, tocamos más y llegamos más claro que ellos. No sos un tipo nervioso, ¿no? No, no. Te digo porque la hinchada dice, sos muy frío, inclusive en los momentos culminantes. Sí, no, quizás antes de los partidos y después de los partidos sí, pero durante el partido, en fin, uno lo que quiere estar en lo de uno. Yo cuando entro a la cancha ya se me pasó todo. O sea, no... ¿Se complicaron mucho las cosas hoy? Bueno, en el primer tiempo creo que sí, porque no tomamos bien el mediocampo, o sea, el 8, no me acuerdo, ¿no? Y por ahí se creaba un poco de problema, y eso, las complicaciones llegaban por ahí. Pero después del segundo tiempo creo que subsanamos ese problema y controlamos las acciones. Que sigas levantando además, porque sos un gran jugador y te lo mereces. Bueno, yo te agradezco y hasta cualquier momento. Chao, gracias. Armando Vide, ¿estás conforme con el triunfo de Boca? Bueno, creo que muy conforme con el triunfo de Boca Juniors. Puesto de que hemos demostrado a la gente de que Boca Juniors en la mala es donde tiene una gran esa moral de hierro que demuestra en el campo de juego. Las cosas venían saliendo mal, porque a cualquier equipo puede tener una racha adversa, pero que la gente tiene que entender de que Boca Juniors tiene un plantel de 25 jugadores y que cualquiera de los 25 que se ponga la casaca de Boca Juniors se puede quedar bien tranquilo, que la siente mucho y la siente como titular en ese momento. Entonces, la racha viene mal, pero Boca Juniors pone cualquiera de los 25 jugadores en el campo de juego y quédense tranquilos de que Boca Juniors, esos 11 hombres, se la va a jugar por entero, puesto que la siente mucho a la divisa. En cuanto al gol, la gran duda, ¿lo hiciste vos en contra? Sí, lo hice yo, tuve la mala fortuna de hacerlo, porque mire cómo vienen las cosas de mal, de que voy a rechazar un centro que viene de la derecha y me tocaron. Con no sé si con el codo, no sé con qué, justo en el hombro, me hicieron girar y tuve la mala fortuna de introducir la pelota en la red. Pero no todas son malas, ¿viste? Suerte, Armando, y felicitación. Bueno, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Chao.